first went to Nicaragua, I never imagined that I'd spend the next 10 years or more photographing there. By chance, I arrived right before the insurrection, in June 78, when everything was about to erupt. I got up every day without a plan and just photographed what I saw. History was being made on the streets, and no one knew where it would lead. People believed what they were doing mattered. I felt the necessity to witness and document what they did. Within a year, Somoza and his National Guard were overthrown, and the fighting ended. I went through the thousands of pictures I'd made and picked 70 to put into a book. It was a time of hope, and I felt in some way part of it. Then everything got more complicated. The years passed. Instead of peace, there was another war, a Contra war. There was forced conscription, hardship, and pain. Now I want to retrace my steps, to go back to the photos I took at the time of the insurrection and search for the people in them. What brought them to cross my path at the moment they did? What's happened to them since? What do they think now? What do they remember? Pero puede ser que haya logrado salir por Huiguilí para Honduras, por alguna parte para Honduras. Pero al recordar las noches, voy a recordar quién es en la calle. Sí. Nada. ¿Ustedes tienen un poco de tiempo viviendo aquí? Es que estoy buscando a ella para practicar. Ya lo... Yo tomé esta foto hace 10 años. Pues ahora estoy buscando a ella para discutir cómo ve el futuro, cómo está todo. No, la hemos visto. When I landed in Nicaragua the first time, I wandered around for days, not really knowing what I was looking for or looking to take pictures of. I remember I turned a corner and saw a woman washing her laundry. I took her picture, and afterwards her husband invited me to their home. Alientas mi alma, yo sé que estás aquí, adorarte solo a ti, Señor, adorarte solo a ti, Señor, adorarte solo a ti. I remember walking up a set of stairs, and he took me up to the roof. And from a tiny hole, he pulled out a plastic bag, and wrapped inside it was a gold bar. He asked me what he could do with it, and I didn't know. He told me how much he hated Somoza, and I remember fearing for him, that he would dare to say that to a total stranger. One day, I was driving out of Managua, up a very steep hill. And as I was driving that day up the hill, I remember looking out and seeing the remnant of a body. I stopped the car and came up closer. And really what was much more shocking than that body was looking down the hillside, in which there were parts of many bodies throughout the trees. I'd read that there were places like this, where people were killed and bodies were dumped. But that was the first time I ever saw that.
mundo allá en Giriamba dice que es... No, no sé. Ahí está, aquí está. ¿Y tú conoces? Sí. Vete otra a buscar. A Cecilia. Ahí está mi hijo. Ay, qué lindo. Parrales Rodríguez. No, Pérez Parrales. Pérez Parrales. Pérez Parrales. Sí. ¿Evo? Sí. ¿En serio? En serio. Ahí tenías... 11 años. Tenías 9 años. 6 años. No, hombre. Bueno, fue para la insurrección. Para la insurrección 1979, pues. En la insurrección, ¿había mucha actividad aquí por la carretera? Bueno, sí, ahí es temor porque la guardia pasaba cada rato por aquí, rondando. Y pasaban 3 o 4 camionetas llenas de guardias. Mm. Entonces nosotros no podíamos salir. Incluso una vez estaba arriba de un palo en ese cerco. Y venía un convoy de la guardia. Un guardia me gritó, oh chaval, hijo puta, bájate ahí antes que te maten. Entonces yo me bajé en carrera. Con miedo me metí, no supe ni por dónde salí, pues, para mientras pasaba la guardia. Uh-huh. Este... The insurrection hadn't yet started. There was one neighborhood that had cut itself off with a series of bonfires. There were kids everywhere, taunting the guard to come into the neighborhood, even though they'd blocked the road with small little barricades. Several hours later, when the guard actually marched through the neighborhood, everybody scattered, and I was standing in a corner with no place to hide. And someone pulled me from the back into a doorway, and I remember crouching down and hearing the shouts back and forth. So on one hand, the guard were coming, and the kids were still taunting. And then it got very, very quiet, and I tried to peer out the window, and I saw this man just walking down the side with an automatic weapon ready to shoot. You know, and there was that terror of the moment of, do you move? Can he hear you move? Is he going to come into this house? Tremendous anxiety, and the people that had pulled me into the house did not want me to move, and I couldn't bear not to see what was happening. And then when I saw, I took one photograph and thought the click would reveal us immediately. But they passed by. And still, when I think of that photograph, I remember not putting it in the book because I felt it didn't have the power that I emotionally remembered in taking it. How could that be? How could that be the photograph? The photograph for which I'd risked so much. Pon ahí, Marta. ¿Marta qué? Medrano. Medrano. Vive aquí en esta casa. ¿Y este hombre? ¿Con la tumba? Este hombre parece que es hijo de Tucumaña. ¿Él es? ¿Verdad? Sí. Un hijo de Tucumaña. Esos viven allá, 4 cuadras para allá. Pues? Y 1 y media para allá. Ajá. ¿Cómo se llama? Andar con la bandera del FSLN era un riesgo, ¿no? Y así pues, como para el entierro de los compañeros, para mí fue la primera oportunidad o la primera ocasión de, si podríamos decir, de ir portando públicamente la bandera de la vanguardia. Pero nosotros estábamos claros pues que en cualquier momento podíamos ser atacados, podía venir la guardia, irnos a desbaratar la marcha, pero nosotros íbamos cargando los cuerpos de unos compañeros y esos cuerpos nosotros estábamos seguros de que no los íbamos a dejar tirados. Nosotros íbamos dispuestos a morir, ya. Porque así era, la convicción era esa, pues. Y estábamos seguros, y nos sentíamos seguros porque nos sentíamos respaldados popularmente. Before they had pulled the coffins into the street, there was a kind of ceremony in the university. As we walked out and this demonstration began, somebody came up to me very aggressively and shoved a bullet 4 inches from my face and said, "Made in the USA." And that was the first time I was kind of confronted with,
Who was I in the midst of all of this? And I couldn't answer. La guardia quería entrar. Entonces nosotros, todos los monimboseños, teníamos que darle el apoyo a los del frente para poder derrotar a la guardia, porque solo entraba a hacernos, a matar, a saquear las casas, a robarnos. Pues y siempre asesinar era lo principal. Sacaban a los hombres de las casas y los llevaban y los mataban, los echaban en los arroyos y ahí quedaban. Entonces nosotros, tanto mujeres, niños, adultos y todo, tuvimos que ponernos, como dicen las pilas, para derrumbar a esa gente. Que no pudieran pasar, pues, si estaban al otro lado, que no lograran llegar hasta este momento, porque más adelante había más gente, otra gente. O sea que más adelante se ponían los hombres, pues, los hombres más fuertes, y uno más atrás poniendo barricadas o avisando si la guardia venía, viene la guardia. Entonces avisarle para que ellos estuvieran listos para combatir. Y uno se ponía la máscara porque si la guardia lo lograba ver, que no lo reconociera. Porque si la guardia lo reconocía, a veces ella andaba en la noche, lograba meter. Y entonces, si venía a mi casa y me reconocía, ahí nomás me sacaba y me mataba. Justo le puso a una sobrina. Nosotros no pensábamos en ese momento, pues en el futuro, que íbamos a supuestamente nosotros íbamos a vivir mejor que antes, que todo nos iba a facilitar, todo nos iba a salir, pues, no iba a ser regalado, porque nunca las cosas han sido regaladas, porque todo el tiempo hemos tenido que trabajar, pero tal pensamos que iba a haber una vida mejor, pero no, ahora igual nos ha salido, porque antes todo se compraba libremente, todo había, ahora no. ¿Ves? Entonces nosotros en ese momento no pensamos en esto, que en lo que nos iba a pasar en estos 10 años después. Nadie pensó. Mucha gente, dicen, pues muchas madres decaídos, se arrepienten de que su hijo haya muerto. Pues que lucharon tanto para morir y para nada, para una Nicaragua sin triunfar, digamos. Una Nicaragua acabada, digamos, que tenemos ahorita nosotros. Sí. Compre sus telas en tienda Broadway contigo a casa. I had gone to Masaya with a local journalist who knew the community, and he led me back behind the houses into an area where this group of people were practicing, jumping down from trees and running and moving with contact bombs. And I was allowed in because of this journalist who knew them. He was trusted and he knew what it meant that the image from Monimbo would exist in this other world that I came from. In that period, people would say, if you asked what was happening, you know, in the Spanish, ¿qué pasa? They would say, viene, it's coming, or they're coming, or the frente's coming. It was from outside of them that this thing would happen. But that was the perfect disguise for what they knew to be true, which was they were it. Yo me vengo dando cuenta de la realidad de nosotros los pobres, con un gobierno que defiende los intereses capitalistas. De allí es cuando nosotros nace esa conciencia de luchar por los pobres. Que somos pobres, pero nosotros luchamos por aquellos que todavía no se deciden. Entonces, nosotros, pues, el carácter personal mío, eso me impulsó a dar ese paso de sumarme a la lucha, ¿no? Yo tengo en mi casa, pues, un reflejo de lo que es la realidad. Ver a mi madre cómo quedó inválida, sin que nadie ahora la vuelva a ver después que dio toda su vida
sirviéndole a los señores esto. Cuando están buenos y te necesitan, te buscan. Pero cuando ya no serví, te vuelan a la calle. Él le decía a mi mamá que esa era la ley del zapato. Cuando el zapato viejo ya no sirve, hay que volarlo y hay que buscar otro nuevo. Entonces, todo eso, pues, vine viendo y eso me impulsó a tomar la decisión de lucharme. I think Justo was the first Sandinista I met. He was a shoemaker, leading a clandestine life. And it's through him that I came to understand what that meant. He somehow trusted me enough to share the fact of his double life. I remember when he told me that he buried his mask in the dirt in his floor. In case the National Guard would come and do a search. The fact that I knew where he lived meant that he was one of the few people I would visit to see what was happening. Because this was at a time where very little was visible. There was no fighting yet. I didn't know that that would even come. It's strange, but in a way, through Justo, I understood how little I understood. That what I could see was not necessarily what was happening. So it changed everything about how I looked at things. Justo, for example, told me that at night in Monimbo, people were making contact bombs, the contact bombs that he was experimenting with. So every time there was a closed door, there was the possibility of that. He told me how it was the woman who sold tomatoes who told everybody there was going to be a meeting that night. One day I drove up to Justo's house and I went in as I always did through the backyard. And his mother said they've taken him away. The National Guard had come the night before in the middle of the night and arrested him. And I remember wondering whether or not my car parked in front of his house so many times before had in some way revealed him. A few months later, I heard that Justo was let out of jail. He went home and fought in the final offensive. After the Sandinista victory, he told me there was a growing distance between those who were running things and people like him who had fought. Cierto, no obtuvimos todo lo que queríamos, no logramos todo lo que queríamos, pero hay que ser realista. Y yo vuelvo a insistir, y se lo repito a quien sea, de que aquí hubo una guerra de agresión, de que aquí hubo un bloqueo económico, un embargo comercial y tantas cosas clandestinas que nos hicieron. Desestabilizaron la economía del país muchos empresarios. Eso no es mentira. Muchas empresas las agarraron y las quebraron. Todo su capital se lo llevaron para el extranjero. Y tal vez muchos compañeros ahí se sienten frustrados y dicen que no tienen motivación. Pero es eso, es el abandono. Cuando te digo que tenemos autoridad moral nosotros para ir a donde ese compañero y explicarle y decirle, compañero, la revolución no los ha mentido, sino que la revolución no cumplió con todo lo prometido por las razones ya antes descritas. Es decir, no dejaron a la revolución que se ampliara, que ella hiciera su programa.
Inmediatamente le cortaron las alas a la revolución, le pusieron miles de trabas. No le dieron paz al proceso revolucionario. Eso permanece en mi mente y permanece en mi conciencia de que esos compañeros cayeron por esa causa y que mucha gente que ahora que no están con nosotros también dieron su granito de arena. Sí, la revolución le costó a todo el pueblo y vos sos testigo. Aquí nos daban de comer, aquí nos daban café, aquí nos daban agua, aquí nos ayudaban a hacer las barricadas. Y todo eso lo llevo dentro de mi conciencia y no puedo traicionarlo, no puedo abandonarlo. Porque eso le costó sangre, sufrimiento, dolor, lágrimas a mi familia y a todo el pueblo de Nicaragua. Entonces eso me hace, aquí lo guardo, aquí. Y más la sangre de mis compañeros que cayeron, que los miré caer. Te digo, Teófilo Alemán, junto conmigo estaba cuando le dieron el balazo en la frente. Un francotirador se lo voló. Entonces no puedes aceptar que cayeron por nada. No. Esa sangre es valiosa. Esa sangre es por una causa. Y es la causa de los pobres, y es la causa de los oprimidos. Entonces yo no puedo traicionar eso, Susan. Ni me puedo olvidar. In 1979, the majority of the neighborhoods in Managua, which were organized, barricaded themselves in, linked up, and tried to keep the guard out, basically. They first built the trenches, they built the barricades out of the stones from the Somoza stones from the roads. So as you entered, it was a maze of trenches. Every 10 feet, it seemed like they had dug up to protect themselves from tanks entering. And Somoza's troops couldn't penetrate it. And that's when they started to bomb. Que él estaba citado supuestamente para el servicio militar. Y como él no se presentó, el viernes por la noche vinieron alrededor de 5 compañeros en un IFA. Creo que no, fue un vehículo, una camioneta Toyota. Y resulta que él estaba viendo televisión y donde miró la forma en cómo lo vinieron a sacar los compas, él tuvo también que ponerse, pues, porque lo hubieran sacado con su propia voluntad, no a la fuerza. ¡Uno! ¡Vale, va a tocarla! ¡Uno! 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 Ahora se alinee con el compañero que tienen a la derecha. Para la insurrección, en la guerra, pues, la guerra que hubo. Casi la mayoría, pues, peleaban en la ciudad, pues, en la ciudad, de barrio, así, peleando, pues, en la ciudad. Y estábamos jóvenes, pues, chavalos. Y otros que andaban en la montaña, pero casi no es como ahora, pues, que ahora andan dos ejércitos metidos y peleando en la montaña. Y hay armas más modernas. Entonces,
Por eso era el miedo, pues, que uno, yo no quería ir al servicio, porque estaba con miedo que tal vez si me voy a la montaña no voy a volver a ver a mi mamá, pues, me puede pasar algo, o me van a matar y no se van a dar cuenta mis compañeros a dónde caí, nada, pues. Disculpe, señora, ¿usted conoce Augusto López González? ¿Augusto? López González. No lo conoce. ¿No conoces este nombre? López González, la familia López González no viven aquí. Aquí tal vez a este lado del cementerio, buscando media cuadra para arriba. Bueno, gracias, señora. Señor. Hola, buenas tardes, buen día. Señor, yo no sé si te voy a ayudarnos. Estamos buscando un hombre que salió en una foto que yo tomé hace 10 años. Esta es la foto. Ajá. ¿Tú conoces este hombre? Augusto. ¿Augusto? Sí. ¿Augusto cómo? ¿Ah? Augusto. Tío mío. ¿Es tío yo, tuyo? Sí. ¿En serio? Sí. Ahora. Yo está viejo. Pero siempre. Yo también. El mismo soy. Pero ya tiene buena producción, mira. Sí, estas son. Esta es la mayor. Ajá. Esta la sigue. Ajá. Ever, vení. Ever, vení. Esta es la que sigue. Esta es la que sigue. Esta. Este. Este. La chela la sigue a esta y esta la sigue a esta. A ver. Son las seis. ¿Y qué es esto? ¿Por dónde sale apuntando a los guardias donde es este, el cine Masaya? Sí, atrás del cine Masaya. Eso fue por donde fue tomado la foto. Ahí se la tomaron. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué? No sé, a él se la dieron. Pero no sé qué aún. Ah, 81 barricada. Es increíble. Voy para algo. Anyway. I think I knew they were fighting very close to the cuartel in the plaza. I had heard, I think, that they were very close to taking the cuartel, which sat right on this main plaza. And so I circled around in a far circle to come in closer behind where they were. And that's when I came across Augusto. I, of course, didn't know his name. I maybe was in that doorway probably longer than in many places because it was a good protected position, but maybe 15 minutes. It's hard to remember the time. Cuando tú me tomaste las fotos, no una, sino dos o tres fotografías, estábamos en plena insurrección del 79. Estábamos del comando de la Guardia Nacional una cuadra abajo. Estábamos por tomar el comando. Estábamos luchando con las manos, con las uñas, con las bombas de contacto y con los rifles 22, porque no teníamos armas automáticas. Sino nosotros luchamos con las uñas. Te pego. ¿Ya? Cuando tú me tomaste esa fotografía, me acuerdo yo que a mí me dieron el 22, apenas con 6 tiros. Y cuando la guardia se bajó de arriba para abajo, entonces fue que le dije, allá va la guardia. Believe it was possible to change something. That's why I was so powerfully moved in Nicaragua, because they were willing to risk their lives just believing in the possibility. I mean, there was nothing assured that they would win,
There was no way they could have known. No one believed it was possible. And so, you know, seeing a man on a street with a gun was the most vulnerable act, and yet a tremendous affirmation. So if I made an image, I framed it, I saw it as a heroic moment, and then the image took on a life of its own and became a greater symbol. Coming back and meeting Augusto, I wanted to see the man behind that symbol, but it's very painful. I remember when the war was first over, there were these men who had fought who were lost because they'd lived such dramatic and romantic times. They really did believe something would change their lives, and I think in a most immediate way. And to come back after the kind of war they fought and see the same houses with dirt floors and swollen bellies and nothing moving fast enough, it's just impossible. Nosotros, mejor dicho, del triunfo para acá, nosotros pensamos, ¿verdad?, a un cambio distinto. Pero hemos llegado a una situación crítica, económica, donde nosotros tenemos que buscar cómo sobrevivir por sí solo. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano para poder, como te decía, sobrevivir. Mi situación, por ejemplo, yo tengo 6 niños. Tú sabes que con 1 libra de arroz yo no lo como. Tienen que ser 2 libras de arroz. Porque nosotros somos 6 niños y 2 nosotros son 8. Las 2 libras de arroz cuestan. El aceite, la leña, hay que uno que superarse más. Hello.
qué pasó este día? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas el día cuando eso? Yo pasé el momento. Y usted me tomó esas fotos, ¿verdad? Sí. Ahí le di el nombre todo de él, sí, el día que él murió, las fechas, sí. Ese día, solita yo lo enterré, solitita, vaya, que solita yo y un señor que me ayudó. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí? Como 14 años. No me digas. Sí, como 14 años. Y ahí no se le mira nada, solo su canilla y los zapatos, vení, se le mira. Ahí está el zapato, mira, abuela. Uh-huh. Ahí está el zapato ahí. Y nuevecita los estrenó ese día. Sí. Hasta ahora que lo estoy viendo, está mi vestido. Es rojo él, pero salió así manchadito. ¿Para acá? Aquí está. Bueno, te apareces ahorita como estás, ¿verdad? No me parezco, no. Yo, estas son las chapas que ando yo puesto. Estas son. Este es igualito. Sí, esta chapita es exactito, sí. Está. Pero 14 años. Yo creyendo que él estaba vivo, me dice un muchacho que lo conocía a él. Me dice, tu marido Máximo, me dice, lo mató la guardia. Y esa hora yo hago a llorar, pues, a levantarlo, pues, para ir a enterrarlo, porque su familia no sabía, pues. Ni la familia mía, ni mi mamá, nadie sabía. Y entonces, de verlo yo, pues, que él estaba muerto, que lo habían matado. Entonces, yo andaba, pues, pidiendo una caja que me lo regalaran para echarlo a él y enterrarlo. Y nadie me lo regalaba, dice, nadie sentía un olor, pues, que dijera, le voy a ayudar a la mujer porque es sola, pues. Y entonces nadie, fui a hacerle una tabla, me regalaron, fue que yo lo crucé en ese carretón donde va él. Y esa hora lo encajé, lo chiné, levanté y lo encajé en ese carretón y yo lo amarré con un mecate y me lo llevé solito, usted viera, hasta quedaba lástima en esas calles. Solita yo lo enterré, vaya creciendo, solitita. Sí. Y un señor que fue que me ayudó a echar a él cuando ya le iba echando en entre el hoyo. Sin caja se fue él. Sí. Yo le enterré a él, me costó bastante ese hombre, sí. Luché bastante en la vida. A mí me tiraban balazos los helicópteros, la guardia, y yo me metía bajo el carretón. Sí, debajo del carretón me metía yo. Sí. ¿Cuándo fue eso? Cuando me tomaron ustedes las fotos, cuando yo le iba a enterrar a él. Me andaban los helicópteros bajitos, y me tiraban balazos y yo me escondía. Sí, que me miraban de rojo. Sí. Sí, entonces bastante me salvé para ver que yo no estuviera viva, sí. Y ya como a los 6 días de muerto, a los 5 días yo me vine para donde mi mamá. Sí, dilaté solita como un año, creo. Sí. Era bien humilde, como este era. Sí. Bien humilde era, junto a Máximo, ahí como el modo de él, así era. Sí. Nancy, a ver. Mira, Chunchita. Nancy, mírame. A ver. El otro lado. Mira. Ahí está. ¿Quién es, Nancy? La linda. No se mira, Kate. Y se miran con tres, que está la muñequita. ¿Mostrar la nube? Y ahí está la nube. Tan tres porque tiene la muñequita. Queda bien bonita, mira. ¿Para ti? Sí, queda bien bonita. Lleva la una. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
estos tiempos nos están hablando, gloria al Señor, de las cosas que vendrán. Vendrán cosas terribles a la tierra, que nadie podemos entender esas cosas, porque Dios es el que las entiende. Gloria al Señor. Dice, ¿quién podrá conocer vuestros tiempos? ¿Quién podrá entender los pensamientos? Porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová el Señor. Allí es una loma, ya, que va para el lado de la casa cural. Allí, no le digo que allí me subí para asomarme de lo que venía, pues, pero de ahí, como yo vi que solo venía corriendo la gente, me metí. Y cuando llegué, estaban esas cosas y entonces yo las recogí y di la vuelta y me quedé con ellas aquí. Para mí, bueno, los primeros años yo lo sentí bien, pero ahora ya no lo siento bien. No lo siento bien y me siento más que todo muy triste porque hay momentos me parece que ni vamos a comer. Sí. No iba a trabajar por falta de líquido, de aceite, pues no teníamos para freír. Pero como mi marido es pintor, vino un muchacho y le dijo, haceme tres rotulitos de unas motos, rally. Y se ganó 40,000 pesos y me los dio. Compré el litro de aceite y compramos 2 libras de arroz, solo para hacer la ventecita, porque yo me aflijo estar sin trabajo. Y me dice, y vendimos un pincel en 15,000 pesos para ajustar, para leña, que ahorita acaba de ir a comprar la niña. Más que todo, pues me he sentido el día de hoy muy triste. Sí. ¿Qué pensaba? Pensé que viniera otra cosa mejor, pero ahora no. Esto está terminado. Before dawn, someone came to pick us up and walked us to the fringe of this town. Finally, a column of men, of maybe 20 men, came up, and we started to walk. And we walked a long time. I remember passing houses in the middle of the night and being very fearful. You know, the dogs would bark, and you would immediately think somebody's going to see us and tell someone we're there. But they kept going on.
This was a 9-day journey going from Honduras into north central Nicaragua. So really 9 nights of walking, 12-hour walks or longer. And people didn't talk really about much. Mostly it was just moving. It's very hard. You have to concentrate when you walk at night. You know, you have a little of the moonlight, but basically you have to trust the path of the man that comes before you. And finally, we got to wherever it was that we were going. I mean, I had no idea where it was. But I knew we got there at the point we were coming up the hill to the camp. There was a line of people coming down. I remember this wonderful moment in which everybody shook hands. You know, 10 people going up and 10 people coming down, and everybody shaking hands as they said hello and goodbye at the same time. Entonces, en ese momento lo que estábamos haciendo era trasladando un cargamento de unos 40 fusiles y unos 25,000 cartuchos de fusilería para la guerra y algunos otros elementos de vituallas para la gente, para las columnas, que andaban algo desnudos, descalzos. Entonces eso traíamos nosotros en ese momento, medicina, ropa, municiones y armas. En varias ocasiones hicimos eso, esas mismas marchas, esos mismos viajes. Dionisio was the man I followed through the mountains. When the Sandinistas took the town of Esteli, he was in charge of the explosives. Every year they reenact the taking of the cuartel. After several days of fighting, the Sandinistas surrounded the National Guard and stormed the garrison. That was the night that Somoza fled to Miami. Some of these photographs are in the town museum, and the reenactment seems like the photographs, affirming that this happened once. Mi propia vida nada ha cambiado, siempre sigue siendo igual. Yo nunca pensé que mi vida podría cambiar, pues. Nunca tuve esa idea de que podría cambiar. Lo único que cambió fue que ya no tengo la zozobra, el miedo, el temor de la guardia, pues. Eso fue lo único que cambió. Entonces, al sentirse ya más libre del miedo de que la guardia lo va a asesinar a uno, de que la guardia lo anda persiguiendo para echarlo preso, para encarcelarlo, para torturarlo, ya uno puede trabajar mejor, ya puede trabajar más tranquilo, ya puede vivir una vida más en paz. Eso es lo que yo, en lo particular, he siempre necesitado, pues siempre he deseado una vida pacífica, una vida sin sobresaltos. Eso lo conseguimos con el triunfo. It was a long time after the fall of Somoza before I thought about what had become of Somoza's National Guardsmen.
those who had fled and those who had joined the Contras. Sí, esta es la foto. Sí, esta es la grabación de nosotros. ¿Y por dónde estás vos? Espérese. Este soy yo. Este estoy aquí. Este soy yo. Este es Torre. Este es un muchacho de apellido Torre que murió en el combate. Ajá. Sí. Este soy yo. Todo esto yo los conozco. Son promociones mías. Grabadas el 24 de junio de 1978. Exacto. Durante el combate, nosotros siempre salíamos victoriosos. Todo el tiempo salimos victoriosos. Y es la prueba, pues, que en 1979, cuando ya se dijo que habíamos perdido la guerra políticamente, no seguimos combatiendo nosotros. No porque no queríamos, sino que nosotros siempre estamos en condiciones de combatir. Pero como el presidente de la República lo presionaron que se saliera del país y nosotros quedamos solos, al mando de nadie prácticamente, nosotros seguimos combatiendo, pero ya no es lo mismo. Estuvimos combatiendo y todo se deshizo y llegaron a acuerdos y cuestiones así con los sandinistas, de los cuales ellos jamás nunca cumplieron. Tuvimos prisioneros por 10 años y ellos nunca cumplieron con los tratados que habían prometido. Este es mi compañero Sánchez. Este es mi compañero Méndez, Douglas, Méndez P. Douglas, que trabaja ahorita en Home Depot. Todo esto somos nosotros, ¿no? Está el tecolote. Comienzan a llevar los camilleros, ¿verdad? Y me llevan al hospital militar. Pero cuando yo voy llegando, yo miro que todo el personal es el personal militar, ¿no? Cuando yo miro las enfermeras, miro los doctores, miro, todo el mundo era igual. Y entonces vengo yo y le digo a las enfermeras, ¿qué pasa, le digo? Si aquí es el hospital militar, ¿por qué me dicen que no es hospital militar, le digo? Entonces me viene una muchacha que era joven, que yo la conocía, enfermera, cuando yo llegaba al hospital, alguna cosa. Entonces viene y me dice, mire, teniente, me dice, perdimos la guerra. ¿Cómo, le digo? Perdimos la guerra, dice, ya no hay nada que hacer, dice, ya todo se está entregando, dice, ya el hospital ya es de la Cruz Roja Internacional y nosotros no, ya entregamos todo, nuestro carnet, nuestros rifles, todo lo que teníamos militar se ha entregado, dice, ya este hospital ya no es un hospital militar. Entonces le digo, ¿cómo es eso, Leo? Yo no entiendo eso, Leo. ¿Cómo es eso, Leo? Si es que no entiendo. Dice, me acuerdo que ya se pusieron a llorar, ¿no? Sí, perdimos, me dice, perdí. Bueno, es un momento difícil para cualquier hombre. Recordar a sus compañeros, hombres que hayan muerto tanto, mis soldados. Y todo el mundo expuesto a que los mataran en una noche por nada, ¿no? Era duro. Yo no entendía la política, ¿no? Yo creía que los hombres, los soldados eran hombres normales. Los guardias no éramos animales, ¿no? Éramos personas. Y de repente nos mirábamos en una situación sin que nadie nos dijera nada. Nos estábamos en la calle peleando contra un enemigo que nunca habíamos visto. Un enemigo que siempre supuestamente lo habíamos derrotado. Un enemigo que nunca nos dio frente. Un enemigo que nunca nos dio batalla. Un enemigo que nos pegaba, se retiraba. Nos pegaba, se retiraba. Nos hería, nos mataba. Y de repente la guerra está terminada y yo no me daba cuenta de por qué, ¿no? Yo pensaba que los soldados que teníamos, las municiones, todo, eso iba a mantener Managua y nosotros íbamos a mantener todo. Pero cuando estaba ahí en el hospital y las muchachas se pusieron a llorar, yo también lloré, ¿no? Porque me daba cuenta de lo que habíamos, que tanto peligro que habíamos corrido, tanta exposición, para nada, ¿no? Tanta lucha, tantos muertos, todos. Por nada. Matamos para nada. Morimos para nada. Era duro para mí era duro, ¿no? Y fue duro para todos mis compañeros también, ¿no? Mucho de Aguilar le tocó morir al día siguiente, ¿no? Son historias de guerra, ¿no? Importantes.
A few years after the defeat of Somoza, this man, Luis Moreno, became a Contra field commander, known as Mike Lima. I first heard his name after the day his troops burned down Pantasma. Pantasma's in a very remote area, kind of in a little valley. And the town was taken totally by surprise. There were a battalion of soldiers there, but they were decimated by the Contras. They rode in by horseback and burned every institution was there. The bank, the Agrarian Reform Center, trucks and tractors, homes, the school, the clinic. They were very selective and they had pulled a number of people, Sandinistas or sympathizers, out of town and shot them. And by the time we got there, it was all the same, just black patches of earth where things had been. I remember on the fence posts and on the houses, they had left their mark, FDN, and people had already painted it over. And there was just complete silence when we arrived. La contrarrevolución, o la contra, como nos llamaban, nosotros tuvimos posibilidades de ganar la guerra y siempre las tuvimos. Nosotros no, nadie pelea para perder. El que lucha y expone lo más preciado que tiene, que es su vida, lucha para ganar. Ningún soldado sería mentiroso el que diga que él entró a una guerra y que sabía que se iba a perder o que se iba a empatar. Los combatientes luchamos para ganar, ¿no? Y el esfuerzo que hacemos y lo que aportamos es nuestra vida, ¿no? Entonces yo aposté la mía, ¿no? Y parte de mi vida quedó en esta guerra, ¿no? Mis heridas en esta guerra fueron por mi país, ¿no? Nunca fue por la política americana, ¿no? Mis comandos que murieron, murieron por mi Nicaragua, ¿no? Moríamos y luchábamos por nuestros ideales, por lo que creíamos. Pero era triste, ¿no? La guerra era una guerra política. Nos usaban a nosotros, tanto a los sandinistas como a nosotros. Estábamos jugando una guerra de potencias. A los sandinistas les daban armas a los rusos. A nosotros nos apoyaban los Estados Unidos. Y ellos decían con nosotros. Comenzaron a jugar con nosotros de una manera hasta cierto punto deshonesta, ¿no? Aprendí una gran lección. Aprendí una lección en mi vida. La lección que aprendí fue que mejor lucho por mí mismo y no lucho por los demás. Porque cuando uno está en una organización, en cosas así que son supeditadas, uno es más que todo un muñeco que se quita, se pone, se mueve a gusto del que patrocina. Así fue esta guerra, ¿no? Luis Moreno, Honduri, High Chipping, 7-8, over. Sí, señor, I copy that time. Gracias y buenas noches. Okay, thank you very much. Would be in Managua when the invasion from the United States would begin. And, you know, they were preparing for thousands of parachutists from the sky and boats landing and tanks coming down from Honduras and up from Costa Rica. They were absolutely obsessed with the possibility of an invasion. And my nightmare was that I was going to be in the middle of it, and I would be a gringa, ultimately, on the streets like any other that came in with the Marines. I went into a period where I
felt as if every time I was photographing something or someone, I was thinking about that moment when they would no longer be there. The present tense became impossible. I couldn't shoot because I kept feeling as if holding up my camera was an acknowledgement of the possibility of their death. There were, I don't know, weeks or months in which I drove around naked. I was just trying to think, what should I photograph? What will they do? What would they destroy? So what should I document to make sure there was a record? And who would they kill? Who would they kill first? Which of my friends? Which of the people I last saw? Cuando Ernesto cae, yo me pregunté miles de veces que si era cierto que Ernesto había caído. Fue una cosa horrible, horrible. Porque uno, como madre, sabe lo que tiene de hijo. ¿Eh? Ernesto, desde muy pequeño, se integró, ¿verdad?, a la revolución. Y cada día que pasaba, yo aprendí algo más de Ernesto. Cada día. Y él, pues, como que él sabía en la forma que yo había respondido a la revolución, ¿verdad? Que cuando uno apoya algo, no es de apoyar solo de palabras, es de entregarse. Entonces lo que yo he hecho es una entrega, ¿verdad? Un trabajo incansable, pero un trabajo incansable, pero de verlo florecido, como esas flores que están ahí. ¿Ve? Y como que eso es lo que amitiga el dolor. Todo es de la ropa, porque nosotros les vendemos a ella y con eso que ellas venden esa ropa, se ganan un dinerito para sobrevivir. Y con ese dinero y con esa ropa que se realiza, al mismo tiempo, nosotros hacemos proyectos para ellas mismas, porque les estamos regalando las casas. Queríamos paz en Nicaragua. Y eso fue lo que nos hizo perdonar. Dice, aceptar, todos somos humanos. Tan madres eran las madres de los hijos de Contras como madres nosotros. Tal vez algunas madres ni sabían dónde estaban sus hijos. También la situación económica que era tremenda. Tal vez algunos se metieron por hambre, creyendo que esto iba a cambiar de una manera diferente. Tenemos que perdonar, pero no es muy fácil, no es muy fácil. Señora, disculpe, estoy buscando a alguna gente que salieron en una foto que yo tomé hace años, en Sebaco. Y no sé si vas a conocerles. Es que es un poco difícil, pero sí. Salió en el tiempo del triunfo, pues. Dice que va a buscar. Me han dicho que eran de la Guardia. ¿Qué dice ahí, Río Nuevo? Parece que dice. Barrio sí. Nuevo. Sí, posiblemente me dejaron eso. Entonces eso es allá, Barrio Nuevo es por allá. Bueno, pues. Me
dijeron que es de vos. No. ¿No es vos? No. Me dijeron que tú también estabas preso por un ratito y después saliste tranquilo. No. Porque no fui. ¿Qué estabas haciendo en el tiempo de la aquí en Cebo? Aquí no, participé en ayudas humanitarias, pues, con comida, víveres, pues. Ajá. Yo trabajaba en el tiempo con una línea de mercadería de un señor aquí. Ajá. Yo ayudaba en eso. Ajá. Pero no estuve así, no. Es que eso fueron gente capturada en el día, como el día después, cuando Cebuco fue tomado. Sí, pero no. Yo seguí siempre trabajando y ayudando, pero no estuve. Y yo me siento tranquilo, pues, porque nunca pertenecí a ningún órgano de la guardia, ni la EBI. Yo le garantizo, sí, que no soy yo, él. La imagen, pues, de la persona, no me considero que no. Pero mira aquí, hacen 10, más de 10 años, mira. Y mira la edad que tiene aquí avanzada. Tiene una edad bastante avanzada, y yo tengo 31 años apenas ahorita. 30 años. 30 años tengo yo. Sí. Y aquí, mire, aquí tiene una edad bastante avanzadísima, bien, solo ahí se puede hacer. Tiene como, aquí esta persona aquí tiene como 29 años. Más, como 30, por ahí, 30. It seems so strange. The one thing photography should be able to do is to identify. And yet I don't know if these men are the National Guardsmen in that photograph. Time changes so much of what people are and what things mean. It's true that photographs stop time, but for people, time doesn't stop. Maybe photographs tell a kind of truth about the moments they fix, but is it enough of the truth? And for people who must live in time, is that truth of any consequence? Era bien inteligente desde chiquito. Entonces, un día dijeron que habían becas. Fueron las primeras becas, de los primeros alumnos que salían, pero que eran los mejores alumnos los que iban a salir. Entonces, él me vino diciendo bien entusiasmado, mamá, me dice, hay unas becas para Cuba, déjeme ir, pero pequeño es él. Sí, mamacita, déjeme ir, no me va a comprar nada. No, amor, no te puedes ir, me cortó. Ah, no seas grosero, no es que está muy chiquito. Sí, mamá, yo cuando sea grande voy a trabajar y le voy a ayudar, déjeme ir. Es él. Ahí dice, junto con algunos compañeros de mi grupo, entre ellos hay árabes democráticos, etiopíes, cubanos y nambíos. Es decir, que ahí no hay nicaragüense, solo él. Aquí me dio una gran sorpresa cuando porque nunca me había mandado fotos de que se fue chiquito. Un poquito más grande que aquí. Cuando él me manda a decir que lo descubra, que cuál de esos es él. Yo empezaba a buscar y a buscar, no, este es muy feo, muy flaco, será este. Ay, pero entonces llamé al telegrafista y le digo, vení vos, ayúdame, cuál es Memo, que yo no lo conozco. Yo tenía 7 años de no verlo, porque él se fue de 11 años sobre 12. Cuando él regresa, que él me dice que viene en julio, no vino hasta el 1 de agosto. Cuando yo llego al aeropuerto, mi hijo, ¿cuál será? Si yo no lo conocía, pero en fotos, no, si este no es mi hijo. Él era chiquito, blanquito, y en el aeropuerto lo buscaba. Pero él me conoció a mí, mi mamá, dice, y un hombre grande como él, un señor alto, un muchachón alto, rubio, bien bonito. Entonces ya él, claro, esperamos que saliera del aeropuerto, y ya me abrazó, bien alegre, bien grande. Vino bien educado, bien preparado, toma poco licor, fuma poco, es bien, bien dedicado. Entonces él se gana por su conducta una beca a la URSS, hacerse ingeniero en la carrera. Si es por el triunfo lo que pienso yo es, al principio, ser una buena militar. Yo quería ser tanquista.
tirar tanque. Pero en esos tiempos, ¿verdad?, no había una buena, o sea, se estaba empezando a estructurar todo eso. O ser paracaidista, me gustaba, o ser una buena instructora militar. Eso es lo que gustaba, me gustaba a mí por eso. Pero en vista pues de que no hay opción en ese momento de preparar a la mujer en ese sentido. Entonces yo me salgo y me pongo a dar clase de educación física en una escuela secundaria. Tengo mi primer hijo, ¿verdad?, Jaime Saúl. Después paso a la estructura del Ministerio del Interior. Después me trasladan para el ejército. Estudio en el ejército, después problemas de salud de mi otro niño que se murió. Pido licenciamiento, ¿verdad? Y me salgo sin nada, sin pensar nada. The day we went to film her, Marta told me that she was now living with Luis, who was a Contra, who was kidnapped by the Contra and then traveled and fought with the Contra for 4 years. It was the most difficult thing for her to say. And yet the most important, it was the thing that had separated her from a lot of the people she traveled with before. No corra mucho. O sea, cuando uno estaba en la guerrilla, existía una fraternidad, una hermandad, no existía egoísmo. Si vos tenías un granito de frijol y teníamos que agarrar ese granito de frijol y compartirlo entre todos, para que todos comiéramos. Y ahora no es así. Ahora no es así, po. Duele decirlo, po. Duele decirlo de que si yo tengo, yo tengo. No puedo compartir ya. ¿Y por dónde está Napoleón? Estoy en Canadá. ¿En Canadá? En Canadá. ¿Haciendo qué? Se fue de aquí hace 3 años, va sobre 4 años. Ajá. Sí. ¿Y en qué parte de Canadá? Vive en Toronto, Ontario. ¿En Toronto? En Toronto, sí. No sé si ustedes tienen una dirección o algo así. ¿Cómo no? Si lo tenemos. ¿Sí? Sí. Porque sería lindo. ¿Está estudiando en Toronto o qué? Trabaja. ¿En qué cosa? Trabaja en una fábrica. Una fábrica de repuestos de automóviles. Sí. Qué cambio, ¿no? Sí. Mi hijo participaron, uno murió en la 14 de septiembre, un mes antes del triunfo de la revolución. El otro hijo de nosotros murió en Rivas el 21 de julio, 2 días después, al mes. Sí. Y el otro murió en el 82. Siendo comandante de la Quinta Región. En Chontales, Juigalpa. Comandante de la Quinta Región Militar. Y ahí estaba reunido. Ahora es como usted en Canadá. Ahí está con su familia. Este es su esposo y sus niños. Sí, ya tiene. Se fue porque ya no se pudo aquí vivir. ¿Ves? Y bueno, y aquí estamos solos, él y yo, porque todos se fueron. En cuanto al proceso revolucionario, su comienzo todo fue muy hermoso, todo sí fue bien hermoso. Para mí, pues, yo creo que ha sido una de las revoluciones más hermosas que han habido, porque todo mundo se metió de corazón, ¿ves? Pero luego, pues, se corrompió todo, porque las alturas marean. El pueblo de Nicaragua peleó, fue por un cambio, porque estaba una dictadura militar de Somoza. Entonces el pueblo quiso quitarse esa dictadura y buscar su libertad. Y en lugar de buscar su libertad, el Frente Sandinista traicionó al pueblo. El Frente Sandinista se fue por el lado comunista. Se fue por el lado comunista, que Nicaragua no es comunista. Nicaragua no peleaba por ser comunista. Nicaragua peleaba por ser libre. Thank you.
Ya llegó un momento en que yo ya no me sentía bien yo estar con el Frente Sandinista. Ya no me sentía bien yo de echarle un viva al Frente Sandinista. Ya no me sentía bien yo decir viva la revolución. Ya no me sentía bien en absolutamente nada, ¿me entiendes? Entonces como que había llegado un vacío a mi vida, pues. De pronto, pues, te sentís alimentado con ilusiones y todo. Y de pronto todo como que te desvaneciste, pues, como que se te fue todo, pues. Y te quedaste sin nada, ¿me entiendes? Eso prácticamente fue lo que a mí me pasó. La realidad es de que por lo que peleé, no lo logré. O sea, que fue el bienestar para Nicaragua, que no se logró. Y tampoco logré mi carrera, pues. Que si yo hubiera desperdiciado mi carrera por lograr lo que verdaderamente deseábamos en Nicaragua, pues realmente no me pesara, pues. Pero yo creo que sí me pesa muchísimo, pues, el haber perdido mi carrera por algo que no valió la pena, pues. Porque si yo hubiera continuado mis estudios, pues yo fuera ingeniero, pues, y tuviera muchísimos años ya de experiencia, pues estuviera trabajando como ingeniero, pues. Tal vez no necesariamente aquí, tal vez en mi país, porque quizás no hubiera tenido la necesidad de salir del país, pues. O en algún otro lugar, pues, pero por lo menos fuera algo en la vida, pues. No que ahora, pues, prácticamente no soy nada, pues. Simplemente un obrero más, pues, y buscando cómo sobrevivir, pues. No es lo mismo, digamos, que contar con alguna profesión o algún nivel de preparación, ¿no? Entonces yo creo que sí duele mucho. No. Voy a cambiarle bien. Lo voy a pagar bien. ¿A cuánto es ahora? Ay, se cayó la calculadora. Está a 2 millones por un dólar. Sí, 2 millones. After the Sandinistas lost the election, I went back to film in Nicaragua one more time. A lot had already changed. I still hadn't found people in many of the photographs, and I was already wondering what the people I had found were thinking now. But I was most hoping to see Bayardo Arce, one of the 9 in the National Directorate who had governed the country for the last 10 years. I wanted to talk to him before he left office. Yo creo que es una foto muy reveladora de las características que tuvo esa ofensiva final, porque así fue, no fue de otra manera, no fue de acto al estilo de las películas norteamericanas, de que un héroe se tira sobre un cuartel lleno de granadas y de cananas a desbaratar un nido de ametralladoras enemigas, ¿no? Fue un sitio que duró muchos días y donde manteníamos nosotros esas posiciones esperando que el enemigo tratara de salirse del sitio del cuartel, que lo estábamos hostigando con todo lo que podíamos, pues, todo lo que podíamos tirarle hacia el cuartel. Entonces ellos ya habían comenzado el proceso en que se trasladaban hacia la catedral, que fue el último punto donde ya se rindieron, que quedaba más o menos en la esquina opuesta al cuartel. Y es un buen momento de lo que tuvimos que pasar. When I took the picture, I didn't know who Bayardo was. Somoza had left the country, but the National Guard stayed and fought. The Sandinistas were both celebrating, and yet still at war. Se habla de que la economía está bien
Y así estaba bien en la época de Somoza. Uno aquí veía los supermercados llenos y veía los cines llenos y los cines funcionaban con aire acondicionado y uno podía entrar y veía la política, la película de moda y comía cornflakes y Coca-Cola. Pero si se movía de 40 kilómetros a la zona rural, ya no digamos 300 kilómetros a la montaña, te encontrabas un campesino que no sabía ni siquiera que existía el cine. La realidad es que la revolución encontró campesinos que no sabían que existía el hielo, campesinos que no sabían que existía la palabra libro, no, nunca habían visto un libro. ¿Ves? Entonces nosotros hicimos que lo que estaba en los supermercados, que las películas de moda y los aires acondicionados y el popcorn y la Coca-Cola se convirtiera en comida, en leche, en esperanzas para todos y que comenzáramos a crecer ya más equilibrado, pues. Y yo creo que en estos 10 años, con todo el deterioro de la guerra y el daño que realmente criminal, pues no hay otra palabra, que nos hizo Estados Unidos al pueblo nicaragüense, logramos algo que ya es difícil alterarlo. Messiah one day and saw a mural with a man throwing the Molotov painted in the center. It came from a picture I took 10 years earlier, the day before Somoza left. After the election, I went back and someone had painted the mural black. It was as if there was a power in the images from the past that someone was afraid of. In the years after the insurrection, the photograph of the man with the Molotov became part of a war of images. It was used by the Sandinistas to organize the militia and then the Contras to organize against them. It was printed on matchbox covers and stenciled on walls. Like so many photographs that began as documents of history, it ended up as an illustration and then a symbol. Ya estamos en una edición más del noticiero sandinista. De inmediato vamos a se ha ido formando una nueva imagen del nicaragüense. Esa nueva imagen que proyectábamos en los medios, en la televisión, en los periódicos. Los periodistas andan a entrevistar al campesino, andan a entrevistar al nuevo protagonista de la historia, al nuevo protagonista de la revolución de Nicaragua, el nuevo nicaragüense. Que era ese desarrapado, ese campesino que no sabía ni leer ni escribir, contrarrestando a la concepción del nicaragüense de la dictadura somocista, que eran nada más los muy trajeaditos, los que habían tenido oportunidad de ir a la universidad o habían tenido la oportunidad de estudiar en secundaria o cosas así, y esos eran los protagonistas. Entonces es una transformación total y una lucha política e ideológica. Porque estabas inculcando nuevos valores a la gente. Los campesinos cooperativizados del norte del país no piensan abandonar la autodefensa mientras los contras no sean desarmados. No estamos hasta que no llamamos a esta gente realmente se desata. Si no entregamos esta arma, estamos dispuestos a trabajar aquí en esta cooperativa. A defender la capa y espada. Aquí nos mantenemos siempre en disposición combativa. Algunos trabajadores de Managua se integraron a la cooperativa hace 2 años. Es que se muere, si lo puedo te dar, por Dios. Mañana salí que andar 6 de la tarde. ¡Salga, la voy a agarrar! ¡A la vez que sea! Yeah.
going to come out. I think about how you photograph a march and people charging forward. And on one hand, you have to be in front of them to make that image. And on the other hand, you can't stay there very long because you have no idea which way they're going to go. So you do kind of fall alongside and follow, not wanting to be left behind, having watched it all just go by. I don't really know what it means to move on, you know, to just say, well, it's over. Is it over? What's the it? What was it? It, in that sense, isn't just the how many schools or clinics or fields were given over to farmers, but what's buried beneath that somewhere will take rise at another time in another shape, maybe never again with the same clarity. I don't know. If there had been no war, no Contra war, no Cold War, what might the revolution have become? The sadness is, we'll never know. For some of us who watched, what we lost was the luxury of a dream. But for the Nicaraguans, it was much more.